compuesto por Fernando de la batería, este señor que se llama Nacho en guitarra y voz, Mauricio en bajo, Fabián en guitarra primera. Banda, faltando una semana para un toque Mareos, el baterista se lesionó la muñeca y me llamaron una semana de anticipación. O sea, simplemente fue para hacer una suplencia de un toque solo. Por ese diseño que estamos tocando, en serio, digamos 6 o 7, más que nada con la entrada de Nando de la Vaca, que hace 7 ya, que tenemos un ensayo rutina, viste. Pero se formó ahí, de barrio, escuchábamos Nirvana, Pearl Jam, Los Ramones, y queríamos hacer una banda. Punk, de alguna forma, porque la única clase que recibí fue durante un año, que fue mi primo Diego, que ahora está en España, que era un fenómeno tocando la guitarra, era uno de los cuartetos y la rosa, pero tenía el problema que la banda preferida era el normal. Formación musical es una mesa de un segundo piso del lugar donde estábamos tocando, por decirte algo, llamaron a la policía. ¿Si vivo de la música? No. Trabajo, estudio y la música nada más. Como dijo Fabián hace rato, a veces hasta ponemos plata para tocar. Me parece que hoy en día para vivir de la música también es complicado, pero uno también tiene que tener piques, herramientas. No sé, yo conozco gente que hace guita con la música, pero no me quieren decir cómo, entonces, ¿entendés? Vivir de la música sería bastante utópico para la música. Lo hacemos nosotros, por lo menos, ¿no? Por ahí otro estilo musical puede llegar a... no, tengo otras cosas, yo sé, negocios inmobiliarios, fletes, pegatinas de afiches, estoy para lo que venga, digamos, más o menos para irme de ese fútbol y algún pesito de la música, pero vivir, no. Si nos pagan cuando tocan es un... a veces sí, pero muy poco, en realidad vos haces las fechas, más que nada acá es así, haces un arreglo y dependiendo de cómo te vaya, si te llevas plata o no, muchos de los arreglos son bastante imposibles, sacarle un peso, ¿no? Con la realidad de acá y otro mínimo no. Con el tema del tiempo ya no agarramos viaje que agarrábamos en otro momento, no por una cuestión de decir, estoy para la plata. Si estoy para la plata estaría tocando cumbia, capaz, o haciendo otra cosa, ¿no? En los dos últimos toques que tuvimos sí nos agarparon, por suerte, pero no, en el último toque que sacamos plata, ese es el minuto que llevan a María. No somos nadie, yogur. De las bandas de hoy en día, como por ejemplo me he dado cuenta que las que me gustan a mí le costó muchísimo llegar a donde están ahora, por ejemplo son Los Buenos Muchachos. ¿Qué bandas? En general,
bandas de hoy en día conozco unas cuantas, pero como no escucho, yo me quedé medio en los 90 ahí medio trancado y escucho música de afuera. Acá hay muchas bandas como para poder hacer un reflote de algo. Lo que pasa es que, no sé, se ve que no le funciona, no sé. Y después bandas más under del estilo de los Outroll. O sea, hay buenas bandas que no tienen el lugar ni la difusión que se merecen. Por ejemplo, No Somos Nadie, Tres Pecados, pero ya te digo, eso, cuesta todo mucho. Una vez nos pasaron una publicidad en TV Ciudad porque llevamos el spot en el hotel, ponele y uso internet. Me parece que los medios masivos están controlados por las cuatro personas que a la vez son las que controlan el mundo. Totalmente que pienso que el poder de los medios existe y depende de qué medios, cómo manejan a la gente y hay un manejo importante, ¿no? Toda la gente en masa cree algo. Y eso tiene una inducción, ¿no? Ladies and gentlemen, to describe it, but I can hardly force myself to keep looking at it. So awful. His eyes are black and his gleam like a serpent. The mouth is a kind of V-shaped with saliva dripping from his rimless lips that seem to those quivers pulsate and the monster or whatever it is, and how he moves. Habla es algo que se hizo, es que hizo este señor Orson Welles, amigo Orson, que en 1930, con él, 30 y algo, por medio de un programa de radio, que era un medio masivo netamente importante, ¿no? Un radioteatro que hizo la gente, se lo hizo también, que la gente se lo creyó. Y está, yo qué sé, eso sigue pasando. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia? Loco lo hizo en plan de ficción y la gente se lo creyó. Ahora lo que hacen es hacer ficción para que la gente se la crea como realidad, ¿entendés? Música en internet en la página www.mareo.com.uy. Ahí pueden bajar los tres discos de nosotros y creemos que es un medio más de difusión y de llegar a más gente. O sea, en los lugares que tocamos nosotros y en el medio que nos tocamos nosotros, llegamos solamente a Montevideo y yo creo que por internet podemos llegar a todo el mundo. No nos cambia nada y nos da la oportunidad de que te escuchen en cualquier parte. O sea, te da un acceso donde no ibas a llegar nunca antes. Que podés bajar todo lo que quieras, de la época que quieras, de ahora, de antes, y como que no hay límite. No han escrito de otros países, como Argentina que voy a tocar, no han escrito de una banda, los cuchillos de llamada, de Centroamérica, que es lo que decíamos, gente de España. Es un medio más muy zarpado que llegas a todo el mundo, o sea, lo puedes estar escuchando en Japón. Vas a la casa de un amigo a escuchar el disco, está mejor, vos era como todo un protocolo porque se perdió. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them.
dropping in like rats.